Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Rayo y les traigo un glitch con el que vamos a poder duplicar las espadas, los escudos y los arcos de una forma muy fácil y muy rápida. Primero que todo les muestro dónde me encuentro, que es en el santuario de Gutanaba. En la parte del cielo, es uno de los tres primeros santuarios, así que yo creo que lo deberíamos de tener todos. Y lo que tienen que hacer es desde el santuario, se vienen por aquí y nos dejamos caer. Aquí va a estar ese gusano que lo que va a hacer es que va a abrir la boca. Va a tener como un globo rojo en la mitad que se va a inflar 5 veces. En la quinta vez va a cerrar la boca, nos va a intentar comer. Y en ese momento justo, amigos, tenemos que pulsar el botón A para recoger el objeto que queremos duplicar. Puede ser el escudo, una espada o un arco. Bueno, primero que todo, antes que nada, guardamos la partida por si no nos sale. La guardamos. Y por ejemplo, amigos, yo digo que voy a duplicar este arco de aquí, que es el que tiene más daño de momento. Voy a sacrificar entonces este arco. El arco que vamos a sacrificar es el que vamos a dejar en el suelo. Bueno, primero que todo les muestro que él abre la boca y que lo del globo. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí ven? Ahora vengo aquí, descarto el arco que quiero sacrificar. Le doy a descartar, me pongo acá. 1, 2, 3, 4, 5. Lo cogemos. Le damos al botón de opciones. Y como ven, amigos, tengo aún el arco que quiero sacrificar. Que era este, como se acuerdan, ¿no? Que esta que se me rompe. Cuando pase esto, amigos, o sea, cuando el gusano este nos suelte, pulsamos el botón de opciones. Y si tenemos el arco que dejamos en el suelo, quiere decir que ya el glitch nos ha salido. Ahora le damos al botón menos para ir a donde está el mapa. Y nos teletransportamos al santuario de Gutanaba. Ahora, amigos, lo único que tenemos que hacer es descartar el escudo que queremos duplicar. En este caso va a ser este de aquí, que es el que tiene más daño. Le doy descartar. Ahí está, lo recogemos, vamos otra vez a donde tengo las armas, aquí está. Ahora tenemos que soltar, amigos, el arco que habíamos dejado o que queríamos sacrificar, que es este de aquí, que está como en azulito, ¿sí lo ven? Le damos a descartar, lo cojo y como pueden ver, amigos, ahora tengo dos arcos con daño de 30. Bueno, amigos, ahora se lo voy a mostrar con el arma para que vea que también funciona. Importante, y no se los dije al principio, solo tienen que tener no tienen que tener ningún objeto y solo tienen que dejar el objeto que quieren duplicar. Bueno, entonces, como les digo, esta vez yo quiero duplicar, por ejemplo, este arma de aquí, que hace 36 de daño. Entonces, como le digo, bueno, la primera siempre, como estoy grabando, tenemos que cerrar la boca para dejarlo aquí tranquilo, ¿no? Entonces, como les digo, voy a dejar esta, que es la que se rompe. Le voy a descartar. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, la cogí, sí. Vamos a ver si me funcionó. Y, amigos, me funcionó porque aún tengo el arma aquí. Entonces, cuando pase esto, le damos al botón menos. Nos teletransportamos. Y entonces, amigos, aquí habría que hacer lo mismo. Dejamos el arma que quiero duplicar. Como les dije, quiero duplicar esta que hace 36 de daño. Así que lo voy a descartar. La cogemos. Y ahora tengo que soltar. Aquí pasa que, bueno, se ha transformado esto de aquí. Pero si yo quiero este arma de aquí, que es la que quería duplicar, lo que tengo que hacer es descartar esta de aquí. La descarto. La cojo y entonces se va a transformar en esta. Pero sinceramente me gusta más esto porque es una espada. Y esto es como una lanza, así que pues lo voy a dejar así. Y lo mismo pasa con escudos, amigos. Con escudos también funciona. Yo ya he duplicado este de acá, escudo de guardia. Y como pueden ver, amigos, es súper fácil, súper rápido. Mucho más rápido que al principio. Lo único que tienen que hacer es dejar en el suelo el arma, escudo o arco que quieren duplicar. Eso sí, no tienen que tener nada equipado, porque si no, entonces no funciona.
Y eso es todo, amigos, para que si quieren duplicar algún arma que les gusta, pues es una forma muy fácil. Y espero que el video les haya gustado, amigos. Si ha sido así, denle un fuerte like, ayuda mucho. Síganme para más contenido de Zelda. Espero que estén todos súper bien y hasta la próxima.